¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a una nueva reseña y a Nutiana, esa sección donde lo contamos todo, o al menos casi todo, sobre algún juego de Roblox. Pasarás de ser un noob en ese juego a un noob con conocimientos. ¡Me siento estafado! Pues bueno, como habéis podido ver en el título, hoy os traigo una reseña sobre uno de los juegos más difíciles que existen en todo Roblox. Os aseguro que este juego os va a suponer todo un reto. Así que nada, prepararos muy pero que muy bien, porque os traigo reseñas y anutianas de Cayenne Winter, uno de los juegos más difíciles de Roblox. En verdad, The Cayenne Winter es un juego muy fácil de explicar y de aprender. La dificultad no reside en aprenderse toneladas de información ni nada por el estilo. La dificultad reside en la escasez de recursos y sus enemigos chetados. Pero bueno, vamos al lío. The Cayenne Winter es un juego cooperativo en el que tendremos que sobrevivir a oleadas de enemigos. Se nos dará un tiempo limitado para explorar el mapa y lootear, y una vez se acabe el tiempo, deberemos volver a la base, ya que se acerca una tormenta. Y créeme, no quieres que te pille la tormenta. Si has vuelto a tiempo a la base, felicidades, pero no estás del todo a salvo, ya que se acerca una oleada de enemigos que debes repeler solo o junto a los otros jugadores. Depende de cómo hayas querido jugar. Si quieres jugar solo, hay servidores privados, así que no te preocupes por eso. Y una vez hayas matado a los enemigos, los cuales están bastante difíciles, pues a volver a lootear. Y más te vale lootear bien, la siguiente oleada será todavía peor. Empezar en The Cayenne Winter quizás es un poco más difícil de lo habitual, y tal vez esa es la razón de los 9000 dislikes que tiene el juego. Cagaprisas que ni se molestan en aprender a jugar, me cago en todo. Pero bueno, vamos al lío. Nada más entrar a jugar, empezaréis a nivel 1. Hombre, no ibais a empezar a nivel 452, creo que eso es bastante obvio. Y la verdad que estar a un nivel tan bajo os limitará un poco la supervivencia inicial, ya que una de las cosas más importantes con las que cuenta este juego son las habilidades, las cuales todas salvo una están bloqueadas hasta subir al nivel 5. Luego entraremos más en profundidad, no os preocupéis. Y una vez decidáis entrar en una partida, lo primero que tenéis que hacer es salir de la zona segura para ir a lootear. Coged todo lo que podáis e ir llevándolo a vuestra base. Las cosas se cogen de la E y se sueltan de la X. Dadle a la K si queréis ver más controles. Lo más seguro es que la primera oleada, estando a nivel 1, os cueste bastante. Os dejarán a muy poco de vida o muy probablemente os maten. Intenta bloquear o encadenar bien tus ataques contra los primeros enemigos, ya que son melee y te puedes aprovechar muy bien de ello. Pero bueno, lo más importante cuando empiezas a jugar es centrarte en llegar a nivel 5, porque ahí es cuando empieza el juego de verdad. Una gran parte de nuestra supervivencia y estilo de juego se define bastante antes de entrar a una partida, ya que contamos con ciertas habilidades que cambiarán por completo nuestro estilo de juego, que son las siguientes. Primero de todo tenemos las habilidades, las cuales nos otorgan tanto una habilidad activa como ciertas ventajas y desventajas. Os recomiendo leerlas todas para que podáis elegir una que se adapte a vuestro estilo de juego. Y una cosa, decir que todas estas habilidades se desbloquean a partir de nivel 5, aunque inicialmente contamos con la habilidad de superviviente, la cual nos otorga tanto espacios extras en el inventario como un comienzo sin sed y sin hambre. No os preocupéis, más tarde hablaremos del hambre y de la sed. Tranquilos. Luego de estas habilidades tenemos los rasgos, de los cuales solo podemos elegir 3. Cada uno de estos rasgos nos aporta ciertas ventajas dentro del juego, como velocidad de movimiento, salud, daño, etc, etc. Cabe decir también que estos rasgos no tienen ninguna desventaja, y recomiendo elegir rasgos que combinen bien con vuestras habilidades, para así tener las menores debilidades posibles. Y ya por último en este menú tenemos el equipamiento, los cuales se pueden utilizar un número limitado de veces por noche, y son bastante útiles, cabe decir que se desbloquean haciendo desafíos. Lootear es quizá el aspecto más importante de The Cayenne Winter, contáis con muy poco tiempo para ello y debéis aprovecharlo al máximo, todo lo que encontréis por el mapa debéis llevarlo rápidamente a la zona segura. Y si quieres saber cuánto tiempo queda para la tormenta, o cuánto pegan nuestras armas por ejemplo, o más información útil, dadle a la T, muy importante. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar looteando, voy a comentar rápidamente todo lo que podéis encontrar por el mapa, que son las siguientes. Armas, medicinas, alimentos, utilidades y planos. ¿Habéis apuntado bien? No se te olvide apuntarlo.
Respecto a las armas, tenemos dos tipos de armas diferentes, armas de fuego y armas a melee. Las armas a melee son quizá las más importantes del juego, ya que nos ayudarán a sobrevivir el early y son fáciles de encontrar, por eso son tan importantes. Luego de ellas tenemos las armas de fuego, mucho más difíciles de encontrar, pero más contundentes a la hora de defender, sobre todo en late game. Pero bueno, la verdad es que encontrar un arma así por la cara es bastante raro, por eso es mejor craftearla. Tranquilo, que luego veremos el crafteo. Lo siguiente sería hablaros de los alimentos, ya que contamos con un medidor de hambre y de sed. Así que procurad no deshidrataros ni moriros de hambre, lootear comida de enemigos caídos. Luego de esto tenemos las medicinas, que se dividen en bastantes grupos. Primero tenemos las medicinas para subir la vida, luego para parar hemorragias, para darnos buffos o para quitarnos de buffos y para curar la infección. Y te preguntarás, ¿qué infección? Pues sí, la infección es una enfermedad que está permanentemente en el juego y que tendremos que ir teniendo cuidado con ella, tratándola para que no nos mate. Sí, en este juego hay un montón de cosas que pueden matarnos, por eso es tan difícil. Lo siguiente sería hablaros sobre las utilidades y planos. Las utilidades son cosas como C4, granadas, granadas de humo, etc, etc. No entraré en profundidad. Y ya por último, entre las cosas que podemos lootear tenemos los planos, los cuales sirven para craftear cosas en la mesa de trabajo. Ahora lo veremos más en profundidad. Si lootear es importante dentro de este juego, craftear quizá lo es todavía más, ya que gracias al crafteo podemos acceder a armas que normalmente no podríamos encontrar de otra manera. Estas son muy potentes y necesarias para vuestra supervivencia. Para craftear, primero habrá que encontrar la mesa de trabajo y colocar ahí el plano de lo que deseemos craftear. ¡Y voilà! Ya podemos... No, espera. Falta algo. Antes de poder craftear cualquier cosa necesitaremos chatarra, entre 50 y 100 normalmente. Esta chatarra se consigue reciclando cualquier tipo de ítem en esta taquilla verde que hay aquí, y una vez reúna suficiente chatarra, ahora ya sí que sí, podemos craftear. Muy importante el crafteo, tenlo en cuenta. Importantísimo para poder sobrevivir. Y antes de acabar con la reseña, como no, hay que hablar de los enemigos, los cuales son prácticamente el núcleo de todo, sin ellos no habría juego, básicamente. En The Calling Winter hay un montón de enemigos diferentes, desde canis con cuchillos hasta juggernauts armados hasta los dientes. Y bueno, cabe decir que todos representan una grave amenaza, y cuentan con muchísimo daño, y están presentes tanto en los ataques a la base como en el proceso de loot, así que mucho cuidado con ellos. Ah, y también cuidado con las trampas, están presentes por todo el mapa y son bastante peligrosas, así que mirad bien por dónde pisáis. Y otra mecánica que aún no había comentado y que afecta bastante a vuestro juego, sobre todo si jugáis con otros jugadores, es la moral. Y tú te preguntarás, ¿qué es la moral? Pues la moral es un debuffo que se aplica cuando muere un compañero, que provoca que recibamos más daño y que vayamos más lentos. Cuanto más compañeros mueran, más fuerte será el debuffo de la moral, y es más que probable que muramos nosotros también. Así que evita jugar con compañeros inútiles. Creo que podemos estar de acuerdo todos en que The Calling Winter es uno de los juegos más intensos de todo Roblox. No es el típico juego por oleadas que se pasa en una hora. En este juego se os va a exigir muchísimo más. Con lo que por todo ya contado, The Calling Winter se va a llevar una puntuación de 9, un Ianut de dificultad muy alta, un Ianut de pium pium de oro y un Ianut asustado por la dificultad. Si quieres un verdadero reto, te recomiendo jugar a este juego. Y esto ha sido todo, chicos. El avatar de hoy se lo va a llevar en mi power por su traje verde fachero, además de que tiene la corona de developer, o sea, que alguno de sus juegos ha tenido bien de visitas. ¡Felicidades! Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Se agradece mucho, la verdad. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito y adiós.